Bienvenidos al canal de PH Asesoría Empresarial y Educativa. Ahora mi amiga les va a decir algo muy importante del desarrollo emprendedor y personal. Fíjense que yo estoy emprendiendo dos negocios. No sé si ya me vieron en el video anterior. Me gustaría que me estuvieran viendo para yo poderles ayudar también con mis ejemplos de la vida personal y de mi desarrollo profesional y también emprendedor. Ahora vamos a tratar un tema bien, bien importante. Así es que pongan mucha atención, pero por favor, suscríbanse, no lo olviden. Ojo, no lo olviden. Ah, muchas gracias por la presentación. Miren, a poco ya, el segundo video. Y ya se presenta como tal. Ok, Zapoco, cuéntame, ¿por qué vienes ahora? ¿Cuál es la asesoría que ahora tienes? ¿Ya resolviste por qué se te van los clientes? En el video anterior estaba ¿por qué se me van los clientes? Hay una tablita de porcentajes que pues yo la mencioné para que ustedes tomen en cuenta y vean, indaguen por qué es que se les van sus clientes. Yo les di todavía una clave por ahí que decía algo que ustedes deberían de poner en práctica. Pero bueno, hoy estamos con otro video, pero ay, Zapoco, por Dios, se me ha atorado este teléfono. Vamos a ver, ¿cuál es la duda de ahora, Zapoco? ¿Qué estás viendo, Zapoco? Deja de ver mi teléfono. Oye, que me que no, ve, ¿qué estás haciendo? Ah, te querés adelantar al tema, me estás diciendo. No. A ver. Esas son las frases que más dice un emprendedor en apuros. Me dijiste que tenías apuros, pero no me dijiste cuáles. Te voy a ir preguntando porque he recopilado varias y me vas diciendo cuáles son esas frases que te sentís en apuros. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te vas alejando? ¿Por qué te alejas? Es que me siento en apuros. Ah, te sentís en apuros. A ver, te pregunto. ¿Dónde está tu dinero? ¿A dónde está tu dinero? Es decir, de tus emprendimientos, ¿a dónde está tu dinero? Es que mezclo las cosas de mi emprendimiento con mis cosas personales a veces. Necesito comprar comida y agarro de lo que la gente me paga. Ah, no. Entonces, ese es un desorden financiero. Es un desorden financiero, ojo con eso. Si me dices que no sabes dónde está tu dinero, si en caja chica, si en el banco, si te lo tenés en la cartera, si lo tenés aquí y allá y estás mezclando todo, eso es parte de un desorden financiero. Tengo otro problema. A ver, ¿cuál es el otro problema? A mí me toca hacer todo mi emprendimiento. Soy el único que puedo hacer todo. Me toca empacar, me toca ir a traer los mosquitos, me toca seguirlos, empacarlos, venderlos, supervisar que todo esté bien, porque ahora ya no se me van los clientes. Ajá, ok. Es decir que si te enfermas, ya nadie puede hacer nada. Si te pasa algo, toda tu producción se para. Ya no puedes ir a vender tus mosquitos. ¿O cómo es la cosa? En efecto, eso te pasa. Es decir, sos el único que puede hacer todo. O sea que nadie más puede hacer nada. Ah, nadie más puede hacer nada. Ah, entonces lo que te pasa es que tenés un grave problema, Zapoco, para delegar. Sí, te cuesta delegar. Tienes que hacer un manual de funciones, de puestos de trabajo, con actividades y responsabilidades, y que cada persona, ojo, cada persona, ojo, ajá, me estás poniendo atención, y que cada persona sepa qué es lo que tiene que hacer cuando tú no estés o cuando vos no estás. Y lo más importante, Zapoco, de delegar, es que dentro de tu organigrama saben a quién tienen que responder, ¿de acuerdo? Ok, entonces hay que trabajar en eso, hay que aprender a delegar. ¿Cuál es el otro problema que te pasa, Zapoco? A ver, cuéntame. Todo depende de mí. Ay, volvemos a lo mismo, Zapoco. Ay, Zapoco, no, triste, no. A ver, veamos. Si todo depende de vos, ¿sí? El proceso financiero, las compras, el marketing. Déjame decirte que tenés un problemita también de egocentrismo y ojo con eso. No, espera que te sientas mal. Te estoy diciendo las verdades.
si tu negocio depende de ti, es por lo mismo que te estoy diciendo. Ajá, me estás poniendo atención. Tienes que tener procesos definidos. Es decir, si vos no estás porque estás vendiendo, alguien tiene que estar apoyándote con la parte financiera y contable. Alguien debe de estar también pendiente de que si vos estás llevando la parte financiera y contable, alguien debe de estar pendiente de vender. Pero como te digo, hay que ordenar los procesos y las funciones del personal. Ay, es que el dinero así como va, llega y se va. ¡Puf! Se espuma. No, pero es que... Entonces volvemos a que tienes un mal manejo del dinero. A ver, llevas un control de lo que ingresa, de lo que sale. Ah, ok, eso es importante. Ahora, tienes separado de lo que llega, lo que sale, pero tienes el control de lo que tienes que pagarle a los proveedores, tienes el control de los servicios básicos que tenés que pagar. Ahí está el problema. Hay que tener todo separado por cuentas. Eso es importante. Tengo otro gran problema. ¿Te acuerdas que te dije en el video anterior que yo le vendía a mis amigos? Ajá. Sí, me dijiste que le vendías a tus amigos. ¿Qué pasa? El problema es que mis amigos... Ay, me da pena. Me da miedo cobrarles. ¿Qué? ¿Te da miedo cobrarles a la gente, a tus clientes? Bueno, si te da pena y te da miedo, en primer lugar, tienes que saber que tu esfuerzo y tu tiempo también merece una retribución económica. Esos no son tus amigos, te voy a decir. Esos no son tus amigos, porque si te deben y nunca te pagan, no son tus amigos. ¿De acuerdo? Ahora bien, si te da miedo y te da pena, establece fechas de cobro, fechas donde ellos te tienen que pagar. Y si no es así, haz un contrato de pago. Puedes hacer una tablita de intereses en donde se van amortizando las deudas, porque tú le tienes que pagar a tus proveedores, ¿sí o no? Ajá. Y tus proveedores no te van a decir, no, no, y no le vamos a cobrar. Ajá. Entonces, ti es muy importante. Ahora, dile un mensaje a tus amigos. Páguenme, por favor, en la fecha indicada, porque mis proveedores me están cobrando. Ah, pues sí, o sea, hay que ser conscientes de eso también. ¿Qué más te pasa? A ver, dime. Me da pena decir, pero es que yo no sé cuánto tengo que vender en el mes. Y tengo un gran desequilibrio porque trabajo y trabajo y trabajo, vendo, vendo y vendo, pero yo no sé cuánto es lo que gasto y cuánto es lo que gano. Ah, señor. Otro problema grande. Y entonces, ¿qué estás haciendo en tu negocio? Me decís que tenés anotadito lo que vendés y lo que compras. Ajá. Pero, ¿qué pasa con ese punto de equilibrio? Es decir, no sabes las unidades que tenés que vender. No sabes cuántos mosquitos tenés que vender. Y por eso no sabes cuánto dinero te tiene que ingresar. ¡Es fácil! A ver, ¿cuántas veces lo hemos dicho con Rubén de calcular el punto de equilibrio? Eso lo vamos a dejar pendiente para una clase diferente, ¿de acuerdo? Para que tú aprendas. Tienes que aprender a calcular tu punto de equilibrio. A ver, ¿qué otro problema tienes? Dios mío, qué barbaridad. Yo siento que a mí me duele la cabeza. No es para que te pongas así como que medio tristón, ¿verdad? Ahora bien, para ese problema... ¿Tiene solución? Todo tiene solución. Con PH Asesoría, tú sabes que todo tiene solución, ¿sí? Por eso somos amigos, ¿verdad? Exacto. Y esas asesorías no son cobradas. Es decir, todo ese contenido es completamente gratis. ¡Ajá! ¡Gratis! Entonces, así como Zapoco tiene problemas en su negocio, usted también puede tener problemas en su negocio. Pero aquí estamos nosotros para proporcionar las soluciones financieras, económicas, personales y que también usted culmine o haga sus proyectos. Así que bueno. A ver, ¿qué más hay, Zapoco? ¿Todo está bien? ¿Todo está claro? Ok. Ay, me da un aplauso. Muchas gracias, Zapoco. Me siento muy halagada por los aplausos que recibo de tu parte. Así que bien. Bueno.
Si usted, como hace poco, tiene problemas y a diario le pasan todas estas cosas, pues ahí estábamos dando algunos tips para que usted pueda solventar. Póngale pausa, retroceda, regrese, el video es completamente suyo porque esto es completamente gratis. Y desde luego, por favor, no olvide suscribirse, activar la campana de notificaciones y, por favor, algo muy importante, apóyenos, compártanlo para que llegue a más, muchísimas, muchísimas, muchísimas más personas. Ay, muy amable, muchas gracias, ¿a poco? Bueno, tenemos acá finalización de este video y desde luego, por favor, siempre, ya lo dijo él, compartan, suscríbanse y nos vemos en un próximo segmento. Y cualquier duda o algo que tengan, pues aquí estamos para poderlo resolver, así que lo hacemos con nuestro amigo Zapoco. Así que se cuida mucho y nos vemos en la próxima.